ahora están esperando la parte que les gusta. Pero qué pensaba, yo veía una negrita bonita, acabarme de comer al negrito. Bueno, después de una primera parte, digamos, dedicada al maestro Bradley, que no voy a decir más nada, pero que eran todos pedidos anteriormente. Vamos a hacer ahora la segunda parte con todo lo que es música cubana, clásica e iberoamericana. Vamos a hacer una especie de cabalgata por algunos géneros, principalmente de la música cubana, intentando no romper el ciclo armonioso con Franz Liszt, y también vamos a tener en cuenta algunos ritmos de la música norte, y después yo les iré presentando de a poco algunas cosas. Ahora voy a tocar un compositor que se llama Ignacio Cervantes, del siglo XIX, un par de datos cubanos. Thank you.